Las 7:30 pasadas y ya sabéis que en el Magazine de Tardes en Castelldefels-Ara dedicamos una pequeña sección a conocer a la gente joven de Castelldefels y conocer lo que hace la gente joven de Castelldefels. Y hoy nos centramos en el terreno musical. Tenemos con nosotros a Yihad. Tenemos a David. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Víctor, hola. Buenas tardes. Hola. Y Miguel, buenas tardes. Hola. Ellos son Yihad, un grupo de música del pueblo. Lo que estáis escuchando de fondo es la música de Yihad. Y además un grupo pues que está de enhorabuena. Ante todo, felicitaros por el disco. Muchas gracias. Explicadme un poco cómo ha surgido todo esto de haber llegado a grabar un disco. Porque por aquí han pasado muchos grupos de aquí locales de... Y la mayoría de ellos decían, uy, un disco que va, eso falta mucho. Y ahora pues llegáis vosotros y tenéis un disco. Sí, bueno, pero también ha sido por tirarnos nosotros un poco a la piscina. Es decir, si quieres recoger uvas, planta tú la uva, porque si no, no recogerás nada. Nosotros ya llevamos una trayectoria, y en esa trayectoria, pues más o menos hemos ido cosechando, no éxitos, pero digamos, sí buenas críticas, buenas canciones en las que nosotros creemos, y eso pues nos ha llevado a pensar que realmente una salida. Entonces contactamos con una discográfica, en este caso alemana, que en un principio pues apoya por el grupo, le gusta lo que hacemos, y decidimos pues trabajar con ellos, pero claro, a un nivel que es de esta música. Es decir, este disco lo hemos pagado totalmente nosotros hemos llevado todo el control de la producción, la discográfica en esto no ha participado para nada, y a cambio ellos pues digamos nos ceden esa facilidad para poder editar nuestra música y darla al resto del mundo, que es lo que todo el mundo quiere. O sea, ellos se encargan de distribución, promoción. Sí, sí, correcto. Explicarme un poco la historia del grupo de Yihad. Empezó hace 6 años. Resumida, resumida. Empezó hace 6 años, empezaron el resto. Miguel, David y Samu, ellos nos conocimos todos en el instituto, y ellos empezaron un poco pues a tocar en casa de Miguel, así un poco guarrenais. A lo chapuza. Luego me pillaron a mí así de cantante, empecé tocando. Juan Antonio estaba antes tocando la guitarra, años A. Un años saludo, a. Juanan, si me escuchas. y bueno, ya acabé tocando yo la guitarra y Juanan, pues... Nos abandonó. Seguimos los cuatro. Sí, sí, sí. Poco a poco fuimos, pues lo que ha dicho David, avanzando poquito a poquito, grabamos 2 maquetas... íbamos tirando un poco casolanas, pasito a paso, haciendo conciertos y ahorrando un poco, pues conseguimos esto, grabar el disco y conseguir a alguien que lo escuche, que le guste y que sea capaz de distribuirlo. Y nosotros contentos. Porque ¿de qué estilo de música estamos hablando? Para que lo entiendan nuestros oyentes. Esa pregunta siempre es dura. Metal, es que nosotros, cada uno le da su definición. Nosotros decimos que es metal y ya. Pero hay gente que lo escucha, oh, esto es trashcore metal. Hay muchísimas etiquetas, esto muchísimas y subjetivas totalmente. Cada uno coge la suya, es metal. Que le gusta a alguien y que no, pues es metal. Y supongo que en ese estilo de música pues es muy, muy importante el tema que, bueno, que ha comentado antes Víctor, que grabasteis 2 maquetas. Supongo que para vosotros ha sido muy importante el tema de mover las maquetas y que la gente que le gusta este estilo os conozca antes de sacar un disco, ¿no? Que ya os conozca el vuestro público. Sí, sí, sí. Eso era primeramente lo primordial. A ver, nosotros llevamos 6 años, pero realmente en serio con el grupo llevaremos 2 o 3. Es decir, nosotros empezamos de cero con los instrumentos. No teníamos ninguno ni idea, pero ni absoluta idea. Ahora tampoco es que tengamos mucha más, pero al menos logramos hacer unas canciones, ¿vale? Y cuando ya llevamos a lo mejor, pues ya te digo, 3-4 años, decidimos, oye, mira, tenemos un sonido que... a mí particularmente y a nosotros cuatro nos llena, pensamos que es personal, pensamos que puede funcionar, que puede gustar al resto de la gente, nos lo tomamos en serio, vale. En ese momento ya teníamos una maqueta grabada y nos decidimos a grabar la segunda, pero 3 temas grabados, pero bien grabados, y simplemente para darlos a conocer a los medios. Tú lo envías a una persona, esa persona lo escucha, le gusta, se lo manda a otra persona, esa otra persona te lleva a tocar aquí, ves que la gente responde bien, el boca a boca va creciendo, internet nos ha ayudado muchísimo, y así pasito a paso pues aquí estamos. ¿Hubo algún momento concreto, a la que hablabas de ese momento, fue algún hecho concreto lo que os hizo replantearse, bueno, el decir, bueno, esto va a ir en serio ya, nos vamos a centrar, algún directo que saliera muy bien la cosa o algo especial, o no, fue simplemente una evolución? Hemos evolucionado bastante, entre comillas, poco a poco. Sí. Lo que sí, hemos tenido algún concierto especial. Sí que una vez nos contrató la Universal, es muy fuerte. Nos contrató la Universal durante un mes para hacer una gira por España. Cierto. Haciendo versiones de la Universal, por supuesto, que tenían que venderse ellos, y nosotros pues conseguimos poner nuestros setlist y hacíamos un concierto bastante largo y bastante ameno. Sí, para todo el mundo. Eso fue buena promoción para el grupo de cara a lo que hemos sacado ahora. Pero digamos algo que nos deje un de repente, no.
hemos ido haciendo poquito a poco, y cada poquito a poco hemos se ha respondido con el paso que nosotros hemos dado, ha respondido a la gente, y es así, poquito a poco. Creo que es la forma de hacerlo. Tenéis mucha experiencia, ¿no?, en escenario. La justa. No sé, ahí no sé. Llevamos 6 años y hemos tocado bastante en estos 6 años. Tampoco creo que tengamos una excesiva experiencia, pero sí la que puede tener cualquier grupo con 6 años de bagaje a las espaldas. Uh-huh. ¿Y cómo es vuestro público? Joven. Joven y mayoritariamente, para nuestra desgracia, masculino. Gente que le gusta el metal, solamente, sí. ¿Se anima a traer también a gente que, bueno, que diga, esto me gusta, que le guste un poco de todo? Depende lo que valga la entrada. Depende lo que valga la entrada. No sé, suelo ver de todo, pero sobre todo gente joven, chavales. Me explicabas antes que el disco no está distribuido. Uh-huh. Supongo, bueno, no sé exactamente cómo irá con el metal y cómo está discográfica, pero supongo que luego vendrá una gira o, bueno, presentaciones del disco. Ya habéis hecho una en Castelldefels, una previa. Correcto. Y supongo que luego vendrán más conciertos, ¿no? Sí, están viniendo. Lo que pasa es que como tampoco tiene la discográfica muy claro cuándo va a salir el disco. En un principio nos dijeron que iba a salir a finales de este mes, pero evidentemente las fechas a las que estamos no ha salido. Con lo que nosotros vamos haciendo lo que es nuestra presentación aparte del disco, es decir, vamos montando nuestra pequeña gira. Uh-huh. A nuestro nivel siempre es algo pequeño, y luego cuando salga el disco supongo que nos cogerá cuando ya estemos metidos a mitad de estar tocando por todos los lados, allí donde nos dejen. ¿Qué tal el concierto en Castelldefels del sábado? Divertido. Y con en ilusión. Casa, ¿no? Sí, casolano totalmente, pero bien, tocamos muchas canciones antiguas a nuestro pesar, pero bueno, curiosamente la gente las pedía y mira, las, claro, hicimos. Supongo que en Castelldefels tendréis también vuestro público, ¿no? Que supongo, claro, que sea el más fiel. Los colegas. Era un poco también la movida que en parte buscábamos. Queríamos hacer un concierto que fuera familiar, con las canciones que habíamos olvidado desde hace 3-4 años, que vinieran los amigos que nos vieron a lo mejor en un primer concierto, algo más cercano. Uh-huh. Y en la sala donde empezamos a ver nosotros nuestros primeros conciertos. Cierto. Que siempre, uh-huh, hace... Porque habéis hecho muchos conciertos en Castelldefels. Unos cuantos. No me las contamos, pero al principio, sobre todo, claro. No sé si sabéis, bueno, supongo que estando dentro del mundo, pues lo conoceréis, que en Castelldefels hay un montón de grupos de música, un montón de chavalines jóvenes que, bueno, que se meten a ensayar, muchos en Montpou, otros pues se buscan su sitio de ensayo, y supongo que igual para alguno de ellos lo vuestro va a ser un ejemplo, ¿no? Va a ser decir, ostras, mira, Yihad ha conseguido grabar un disco. Es posible. Es que esto es un poco violento. No sé, es que el dar ejemplo a alguien, no sé. Es que no me considero que sea a lo mejor un grupo que tenga que dar ejemplo a nadie. Nosotros simplemente somos 4 colegas que hacemos lo que hacemos porque primero de todo nos lo pasamos bien. Siempre he dicho que el día que a mí esto me deje de gustar lo mismo que me está gustando ahora, dejaré de hacerlo. Y tampoco veo yo al grupo como una referencia, a lo mejor precisamente porque es nuestro. El otro día recibimos una firma en el libro de visitas de nuestra web en la que decía que realmente estábamos dando ejemplo a los grupos de Castelldefels, porque se ve que se puede lograr algo con el esfuerzo. Es que claro, como soy yo quien lo está haciendo, no lo veo, claro, de ese modo. No, claro, igual no es tanto ejemplo, sino, bueno, un poco la esperanza, ¿no? El decir, es eso, se puede conseguir, ¿no? No es imposible. Con esfuerzo, y si un grupo se aguanta lo suficiente, seguro. No hemos hecho nada en especial. Porque supongo que tratándose de metal, de estilo musical, que bueno, no es un estilo de mayoritario, de masas, lo que suele pasar con los grupos que se dedican a este tipo de música es que tienen que trabajar en otras cosas, no pueden dedicarse en exclusiva a la música. Supongo que también será vuestro caso, ¿no? Por supuesto. Ya tenemos trabajos en los que podamos de algún modo combinarnos, y tenemos que salir a tocar un jueves, pues pedir el permiso, que nos lo descuenten de vacaciones. Uh-huh. Hacer nuestras cábalas secretas para qué días de vacaciones podemos guardar. La grabación del disco ha sido un claro ejemplo, porque hemos tenido que estar 3 semanas metidos en un estudio en Valencia y han tenido que salir a algún lado. Claro. Por eso. Apañando las vacaciones. Vaya. Supongo que esto ha sido progresivo, ¿no? Cada vez ha sido más complicado el compaginar, porque cuando empiezas ensayando, pues bueno, quedas un par de días para ensayar, a lo mejor hay semanas que se dice, ah, no vamos, tal. Pero cuando ya la cosa es más seria ya, y los ensayos son más serios, más rigurosos, pues cuesta más compaginar, ¿no? Cuesta más, pero, o sea, te mola. Ves que cuantos más conciertos haces, va saliendo bien, la cosa va saliendo mejor, haces conciertos y te animas y vas con ganas al ensayo. ¿Porque os planteáis algún día poder vivir de vuestra música? Plantear no, soñar, ojalá.
pero realmente vivir de lo que es Jihad, yo no, mejor sigo trabajando por si acaso, porque no lo veo yo claro. Pero habéis girado por toda España, habéis actuado por toda España. Bueno, toda, no nos falta la parte alta norte y la parte baja sur, que se dará. ¿Y cómo reacciona la gente de fuera? ¿Tenéis también público, tenéis gente que os conoce fuera de...? Sí. Internet nos ha abierto muchas puertas. Realmente, una de las principales razones por la que yo creo que estamos en el momento en el que estamos es gracias a Internet. Es decir, nosotros a lo mejor programamos un concierto en Murcia o donde sea, y pues tú vas como la primera vez que fuimos a Madrid y ves que la gente, algún chaval de las primeras filas se sabe tus temas, y entonces te quedas, pero bueno, este chaval ¿de dónde los ha cogido? Evidentemente de Internet, pero te hace ilusión. Y el tipo de respuesta a menor escala quizás sí que sea la misma que aquí. Supongo que, no sé, igual me equivoco, pero supongo que uno de los principales pasos que ha dado un grupo en su evolución es el hecho de pasar de empezar versionando o un poco guiándose por lo que ha escuchado y tal, a llegar al punto en que ya es él el que está creando, el que está cambiando un poco lo que es ese estilo musical, ¿no? El metal, que se está atreviendo incluso a marcar él por dónde va el estilo, ¿no? Bueno, es que en eso nosotros fuimos un poco excepción, porque no empezamos con versiones, nosotros empezamos directamente con temas nuestros y a piñón. De hecho, siempre hemos tenido mucho problema para hacer versiones, porque no nos ponemos de acuerdo qué versión tenemos que hacer. O no le gusta uno, o no le gusta otro, y por eso empezamos haciendo muchísimo ruido, unos temas, vamos, que con la experiencia que te da la distancia de los años dices, madre de Dios. Por eso no hemos tenido ese problema nunca nosotros. Empezamos creando, con quien dice. Muy bien. Bueno, pues nos acaba el tiempo. Vamos a acabar escuchando un tema vuestro. Antes de todo, de irnos, el título del disco. Presentar vuestro disco. El disco se llama Todos los gritos del silencio y esperemos que esté disponible pronto. ¿Cuándo? No lo sé, pronto. ¿Cuántos tracks tiene? Tiene 8 tracks más una bonus, que es una bonus que ha aparecido en un recopilatorio que ha editado CER, una discográfica de Madrid. Y 8 temas potentes todos ellos, excepto la última canción, que es la bonus, que es la baladita. Baladita. Ah, baladita. ¿Y con qué nos vamos? Pues... A ver, Dani. Nos vamos con el tema que da título al disco, Todos los gritos del silencio. Es un tema en el que ha colaborado un amigo nuestro que también canta en un grupo, Terroristas, que está en la segunda parte de la canción y es el tema más potente del disco, sin duda. Pues nos vamos escuchando a Jihad y bueno, gracias a los tres, David, Víctor, Miguel, y a ver si nos volvemos a ver con el segundo disco o no sé. Bueno, espérate. ¿Dónde firmo? Muchas gracias a los tres, buenas tardes. A ti, hasta luego.